Y antes de ir a una pausa, a ver esto. Un menor originario de Celaya, Guanajuato, se volvió un acontecimiento en las redes sociales por reproducir en su casa las conferencias de las 7 de la noche encabezadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y le salen muy bien. Ve usted. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia diaria de la Secretaría de Salud de Guanajuato por el asunto del COVID-19 o también conocido como SARS-CoV-2. Como siempre me presento, soy el doctor Ángel Carvajal Sevilla y me acompaña mi compañero, el director de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Buzz Lightyear. Ángel Carvajal Sevilla, originario de Celaya, Guanajuato, montó toda una representación de las conferencias vespertinas sobre el avance de la pandemia de COVID, con todo y reporteros guardando sana distancia, aunque solo se limitó a informar sobre su estado y municipio. Fue el pasado 27 de abril. Para empezar, tenemos 271 casos confirmados. Hasta ahora hay 3.356 casos descartados, es decir, que dieron negativo la prueba. Y lamentablemente hasta hoy 22 defunciones por el COVID-19. Imágenes subidas a redes muestran cómo el menor de apenas 10 años de edad le puso empeño a su video final, donde mostró las recomendaciones generales para la contingencia y dejó claro quién es su fuente de inspiración. Como ya sabemos, el lavado de manos debe ser muy frecuente. Acuérdense el proceso de la palma, entre dedos, mano en el pulgar, también la otra mano y también en los dedos. Estamos en contingencia, no son vacaciones. Si no es nada esencial, por favor, quédense en casa. Se los he repetido mucho y también el doctor López-Gatell se los ha repetido mucho en sus conferencias, que yo lo admiro mucho. Vamos a abrir